Me encuentro ya en el estudio de Raúl Saldaña, quien es el pintor del que te hablaba. En esta ocasión vamos a conocer su estudio, vamos a conocer de dónde nace esas pinturas que está a punto de presentar en la Casa Borda este 8 de abril a las 6 de la tarde. Pero vamos a conocerlo. Aquí estamos en el estudio de Raúl. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alan? Buenas tardes. Aquí te venimos a interrumpir un rato. Esto para todos los que nos ven. Coméntanos qué estás haciendo. ¿Qué es el cuadro que tú en este momento estás pintando? Bueno, este es un cuadro hecho de Chacrín Dupont. Está con casi todos los cuadros que yo hago. Son de esta. Está, puedo hacer de unos 70 por unos 70. Y el tatasco es de los órganos, para mí es de noche, porque se llama los órganos de Santa Prisca. No me gusta explicar la historia porque prefiero que la gente le ponga la historia a cada cuadro. Coméntanos, Raúl, ¿qué te inspiró para ser pintor? Yo creo que nace con un talento y la cosa es lo descubriendo y ver para qué naciste. A mí desde niño me ha gustado pintar y es a lo que me he dedicado. Es difícil vivir de la pintura, pero... Nos encontramos aquí con Raúl. Tenemos una hermosa vista panorámica de lo que es Taxco de Alarcón, Guerrero. Él es un pintor taxqueño. Raúl, coméntanos, ¿cómo te inicias en la pintura? Bueno, yo creo que cada quien nace con un talento y a mí me tocó de la pintura, entonces desde... niño, mis recuerdos han sido de que siempre me gustaba pintar y me dedicaba mucho interés de pintar. Yo no pensaba dedicarme a la pintura, pero las cosas fueron dando y empecé a vender pinturas, empecé a hacer retratos y ahora es lo que más me gusta hacer. Coméntanos, ¿cuánto tiempo tú llevas pintando? Siempre, desde que tengo uso de razón, me acuerdo que pintaba y de hecho apenas encontré un cuaderno de la primaria y ahí pintaba. La pintura para mí es especial porque todas están hechas con mucho cariño y que cada quien le ponga la historia al cuadro, que cada quien lo vea y cada quien se lleve su historia y le ponga un cuento, ¿no? Coméntanos sobre la exposición que estás próxima a tener. Y esta exposición se llevará a cabo en el Centro Cultural Casa Borda el día viernes 8 de abril a las 6 de la tarde y espero contar con tu presencia y la de todo tu auditorio. Raúl, ¿qué datos tienes? ¿Cuántos cuadros vas a exponer? ¿A quién está dedicada la exposición? ¿Es abierto al público? ¿Tendrá algún costo? Coméntanos todo lo relacionado a la exposición que tendrás. Y es para todo el público en general, ojalá puedan asistir y no es entrada libre. Van a poder encontrar, en esta ocasión solamente 20 cuadros y son varias técnicas, hay de óleo, de acrílico y de carboncillo con papel marcilla. Raúl, coméntanos, ¿de qué tiempo a qué tiempo, de qué fecha a qué fecha podemos pasar a visitar esa exposición que se va a presentar en dónde? En Casa Borda, en Plaza Borda número 1. Esta exposición está a cargo de Centro Cultural y ellos son los que ponen los horarios y solamente me la prestaron por un mes, por 4 semanas, así que ojalá puedan asistir. Raúl, algo que nos quieras comentar, que nos quieras compartir a todos los tasqueños y también a toda aquella gente que va a visitar tu exposición, ¿cómo podemos apreciarla como tú la miras, con tu propia mirada, así como tú plasmaste esas pinturas subreales? Sí, esta exposición se llama retrospectiva, porque estos 20 cuadros no son de una misma época, sino el más antiguo es del año 2000, entonces va variando y ahí se puede ver también la evolución de mi trabajo y
los invito, no me gusta explicarles lo que van a ver, sino que cada quien vaya y le ponga su propia historia a cada cuadro. Solamente me dieron chance en una sala y caben esos 20. Se pueden comunicar por inbox, por WhatsApp. Con mucho gusto le damos información. Oye, sabemos que eres muy conocido. Tú tienes una página que se llama Memes del Pelón. Constantemente publicas en las redes sociales de aquí, de Taxco, algunos memes que haces con la creatividad que tú tienes. Y ahí la gente se puede comunicar, o en qué página te podemos encontrar. Sí, también estoy en Facebook como Raúl Saldaña. Con mucho gusto ahí nos ponemos en contacto. También me comentabas que haces retratos en papel, con a lápiz. Coméntame más sobre ello. Sí, esto, la historia es así, de el cumpleaños de una sobrina, y le hice un retrato para regalárselo. Y es así como sus amigos lo vieron y me fueron encargando más. Yo al principio no pensaba dedicarme a hacer retratos, pero de eso más o menos también voy viviendo, de los retratos y las pinturas. Excelente, Raúl. ¿Algo más que quieras agregar para todos aquellos que nos están viendo? Sí, es reiterarles que ojalá puedan acompañarme. El viernes 8 de abril a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Casa Borda, y los esperamos. De antemano, muchas gracias. Gracias por su cobertura, Ana.